antes las escuelas tenían un número muy alto de alumnos. Había mucha gente que vivía acá, trabajaban, eran aparceladas, trabajaban en las parcelas. Y poco a poco la gente fue migrando hacia la ciudad. Entonces quedaron muy pocas familias acá. Y donde antes se trabajaba como con 60 alumnos, donde los colegios eran bidocentes, pasaron a ser unidocentes. Como quedaban pocas familias, ya los cursos empezaron a disminuir, se tuvo que trabajar con una sola aula, un solo curso, que se llama el curso combinado de primero a sexto. Salido de acá tiene que ir con valores como persona, como hijo, un buen estudiante, responsable, capaz de enfrentarse al grupo, capaz de, si tiene que hablar en público, que lo haga. De tal manera que ellos lleguen allá sabiendo compartir con los demás alumnos, respetándolos, respetándose entre ellos, saber tratar a sus profesores cuando lleguen allá. Y también ser muy responsables, ¿ya? Ser responsables en su hora de llegada, ¿ya? Para sus tareas, tener el hábito de estudiar. Y también trabajamos acá valores hacia el medio ambiente. El niño debe saber demostrar no tan solo las materias que aprendió en el colegio, sino normas de convivencia, de tolerancia, donde él le toque desenvolverse, o en la calle mismo, saber respetar a las personas mayores y valorarse también a sí mismo. Entonces no solamente es entregar materia, también hay que preocuparse de la persona y sus valores. Que siempre respeten a la otra persona. Y no sé, todos los valores y tratamos de rechazar los antivalores acá. Esa sí es mi trabajo, que yo siempre en todos los colegios han estado. Es ser capaz de tolerar al otro. Eso se va a dar mientras está en la sala. Uh-huh. El respeto por las diferencias. No todos vamos a tener que estar de acuerdo en alguna opinión. Pero tenemos que tomar en cuenta que la opinión del otro también es válida. Eso se va a dar a diario, en el quehacer docente, uh-huh, en la sala de clase, en el patio, en el comedor. En primer lugar, la responsabilidad. El respeto, porque si no hay respeto entre ellos o entre sus padres, yo creo que funcionamos mal. La disciplina, la higiene, que tengan, que se quieran entre ellos, que se respeten y que cumplan con sus trabajos de escolares. En primer lugar, yo pienso que ellos aprendan. Es nuestro lema, digamos, ¿ya? Los niños tienen que aprender. Y sobre ese aprendizaje, entregarle también muchos valores, ¿ya? Que hoy día, caramba, que están mal los valores, ¿no es cierto? Qué bueno, ellos también están interesados en que sus hijos sean también niños especiales. A lo mejor no lograremos profesionales con títulos muy elevados, pero sí niños que como personas valgan mucho. Thank you.
Bueno, mi nombre es Milan Kahn. Trabajo para la Fundación del Magisterio. Hace 25 años que soy docente. Soy casada, tengo 3 hijos. Vivo en Villarrica. Trabajo aquí en esta escuela hace 8 años y vivo sola. O sea, de lunes a viernes yo vivo sola. Tengo que hacer un trabajo completo porque soy unidocente. El colegio cuenta con varias implementación. Tengo radioteléfono. Hay teléfono también. Tengo una casa chica y cómoda. Trabajamos los dos con mi esposo. No tenemos el mismo rubro. Todos los pesos hay que economizarlos. Y es por eso que me toca vivir sola y el trabajo un poquito sacrificado. Porque cuando llega la tarde se pone triste. Entonces, es como un poquito sacrificado, le digo. Porque a veces uno necesita un consejo. No porque sea profesora uno no sabe todo. A veces necesita el apoyo de otra persona. Entonces eso es como fuerte. Uno tiene que todo hacerlo sola. O sea, es trabajar. Trabajar, pero trabajar para cumplir horario, para cumplir el trabajo. Y lo más importante es que hacer el trabajo con gusto de hacerlo, no por el hecho de completar horario nomás. Porque se entiende que uno está educando seres humanos y es donde uno tiene que inculcar a todos los niños los valores, el cariño, el respeto. Y eso primero tiene que, yo creo que como profesora uno tiene que crearlo en uno primero para poderlo enseñar. Porque si uno no lo tiene, no lo puede entregar. Porque yo creo que la educación a los niños rurales y niños de escasos recursos se debe entregar con mucho cariño. Soy de la comuna de Tortel, que me he apoderado con mi alumno, la mayoría de mis alumnos fueron al funeral de mi papá. Entonces eso como que me dio más fuerza para querer este lugar. O sea, me gusta estar aquí. Me gusta porque la gente es cariñosa, es responsable y lo más importante es que es gente de trabajo. Nosotros decimos vamos a trabajar en esto, trabajamos. Y todas las labores se cumplen y se cumplen bien. Y se pasaron 4 días y se encontró con su padre. Su padre llamado Miguel. ¿Cómo se escribe Miguel? Los nombres propios, ¿cómo se escribe? ¿Y qué pasó ahí? En mayúscula, minúscula. A ver ahí. Con H, siempre es con H. Llamada Juan de Juan. Aquí como que está, aquí está un poquito enredado, de ahí para adelante. Ahora trato de arreglarlo. ¿Ya? Trato de arreglarlo. No se la parte. ¿Todavía terminaste? El título y después el dibujo. ¿Después?
después tengo que escribir el cuento bajo. ¿Y qué le vas a escribir? En una diapositiva. ¿Qué programa? El perro, el zorro, el conejo, los pajaritos y la liebre. ¿De qué vamos a hablar? De Pituca. ¿De qué? ¿Qué es la Pituca? Ya, ¿qué va a decir de la Pituca? ¿Ah? Pero si eso es lo que hizo usted, es su trabajo. La Pituca está enamorada por parte de ellos. ¿Está enamorada? ¿Y cómo sabes que Junior. ¿Y cómo sabes que está enamorada? Cuando se estaba allá. ¿Ah? ¿Y cómo sabes tú que está enamorada de la perrita? Porque cuando la solté. ¿Cuándo qué? Cuando la soltaron, cuando yo llegué, estaba jugando allá afuera. Ya. Estaba dando un proceso en el que estaba visto que ya como. Bueno, para casa. Visitar. Porque si me hablan singular, no. Tiene que estar todo en singular. Si me hablan plural, bueno, tiene que coincidir. El género y el número. Era así un hermoso día que la mariposa salieron, dice. Que la mariposa. O si no, tendrás que colocar ahí. Las mariposas salieron. Las. ¿Y por qué se siente así en el cuaderno? Ay, ya. Vamos a terminar. Tenemos que terminarlo para ganarnos el almuerzo. Porque si no termina, no va a ganar el almuerzo. Nos vamos a almorzar hoy día. Yo comencé haciendo un reemplazo, en primer lugar, en la escuela de Padre Las Casas, ¿ya? Escuela 1 de Padre Las Casas. Luego me fui a un lugar llamado Rinconada, plena cordillera. Allá permanecí 3 años, ¿ya? Allá me fogueé, como se dice. Luego, ahí estuve 3 años, me vine a otro lugar llamado Las Quemas, que está de Raval a 9 kilómetros. Ahí trabajé 14 años, ¿ya? Y desde Las Quemas, ese colegio también bajó mucho la matrícula, entonces el magisterio tuvo que cerrarlo, digamos. Y de ahí me vine a Raval. En Raval permanecí 11 años. Y ahora estoy acá, este año. Esa es mi trayectoria. Bueno, en primer lugar hay que tener la vocación, ¿cierto? Bueno, y me gusta trabajar con los niños. ¿Ya? Siempre estar al servicio de ellos. Y eso podría ser más que nada. En los pueblos chicos la juventud emigra muy rápido.
por el asunto de la fuente de trabajo, que no hay trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Irse, ¿no?, del lugar. Miren, los que pueden trabajar en los poquitos fondos que hay, ahí trabajan, ¿ya? Y el resto no tiene dónde. No tiene dónde. Porque en realidad no hay fuente de trabajo, si no hay. Y el resto, como les digo yo, son jubilados y gente que tiene que trabajar en los alrededores, los fondos que hay alrededor. Y de eso vive esa gente. Bueno, los que tienen sus campitos, pequeños campitos, y ahí ellos trabajan en la agricultura. Y así dan vuelta los años. Siempre yo he tenido aquí este año el 100% de los abogados en las reuniones. Todo. Claro que son cuatro nuevos. Pero no me ha fallado ninguno hasta el momento. Y hemos tenido que salir también. Y todos van. 28 años batallando. Donde la gente vive de la pequeña agricultura, pero a la vez también trabajan ellos en los fundos. Entonces se dedican a trabajar en los fundos y también trabajan la agricultura de subsistencia en sus terrenitos que tienen, que son muy pequeños en realidad. Tengo el 90% de niños mapuche y el otro restante de niños no mapuche. Son dos comunidades, Huahuanco, que es el sector indígena, y La Unión, que están los no mapuche. Pero tengo un centro de padres excelente. Son 23 apoderadas, 30 alumnos y 23 apoderadas. De las 23 apoderadas son puras mujeres. Ellas todas trabajan conmigo en el quehacer de los niños, digamos, en la tarea de los niños. De repente me ayudan en los talleres, por ejemplo, ellas me colaboran, me enseñan. Que generalmente las reuniones son temprano, porque en invierno se oscurece muy temprano, entonces tienen que llegar a sus casas. Entonces ellos están trabajando en los fondos y salen a las 6 de su trabajo y no pueden participar en las reuniones con nosotros. Pero ellos participan en otro sentido. Por ejemplo, ayer llegaron a las 7 de la mañana a construir el cerco de la escuela porque ya se nos estaba cayendo. Estaba en muy malas condiciones y llegaron 6 apoderados a trabajar en eso. Entonces, de una u otra forma, ellos igual participan. Todas las reuniones que funcionan acá en la comunidad, que se hacen acá en la escuela. Nosotros disponemos de una sala donde les prestamos para que ellos funcionen para que hagan sus reuniones de electrificación, de junta de vecinos, todo ese tipo de cosas. O sea, la escuela aquí es el centro de la comunidad. No, los niños, estos niños ellos son como especiales.
especiales en el sentido de que, por ejemplo, usted los escucha afuera, están jugando, no garabatean, no se pelean, rara vez un empujón o que se pasen a llevar, pero cosas siempre sin querer. Ellos no tienen la costumbre de pelear o de ofenderse ni decirse garabato o cosas así. Yo podía haber estudiado otra cosa, pero la verdad es que yo siempre tuve claro que quería ser profesora. Yo realmente soy profesora por vocación. A mí me gusta lo que hago y no me gustaría cambiar de rubro, porque me siento feliz enseñándole a los niños. Es lindo cuando llegan, por ejemplo, sin saber nada, no saben tomar el lápiz. Cuando se van al final de año escribiendo y leyendo, es una satisfacción muy grande que siente uno. La mayoría de los niños que salen de acá no se quedan en el campo. Ellos siguen estudiando y generalmente trabajan afuera después. Qué lindo. Claro, porque los terrenos, como le contaba anteriormente, son muy pequeños que tienen su papá. Entonces, no les alcanza para subsistir. En algunos lugares, por ejemplo, como este, se está perdiendo. Aquí los apoderados no quieren que los niños hablen mapuche. De hecho, nosotros en una oportunidad trajimos unos jóvenes de la Universidad Católica de Temuco a hacer títeres. Y hacían títeres en mapuche para motivar a los niños con esto del idioma. Porque no es bueno que se pierda la cultura. La cosa es que los apoderados se reunieron rápidamente y me dijeron que no, que ellos preferían que los niños aprendieran inglés, porque era inglés lo que iban a seguir estudiando en los colegios donde iban a seguir estudiando más adelante. No mapudungún, así que no les interesaba. Ellos no quieren nada con que los niños aprendan mapuche, porque dice que hablan muy mal el castellano cuando aprenden mapuche, porque no van a seguir estudiando mapuche después en otro lado, porque ellos han ido con esto de que llegó la luz y todas estas cosas, sus casas las han ido cambiando. O sea, ya no son las casas de antes, ni la ruca, ni la choza, no. Ellos tienen casa, usted entra a sus casas con pisos encerados, bien tenidos para ser gente de campo y de escasos recursos. Tienen la tecnología, también ha llegado a sus casas, tienen sus equipos de música, de televisores en color. Entonces, ellos no quieren seguir con esto de la mapuche. Tampoco les interesa la recuperación de tierra. En ese sentido no son, se acuerdan, por ejemplo, que este terreno del frente de la escuela era mapuche, pero nunca han intentado. Y lo otro es que dice que se lo entregaron a este señor Iriar en una oportunidad cuando estuvieron muy pobres en el tiempo de la crisis, y él les dio unos sacos de cereales por el terreno. No hay documento, no existe nada, pero porque yo les he consultado sobre eso. Y me dicen que no les interesa recuperar la tierra, porque ellos están conscientes que se lo entregaron, se lo vendieron en ese tiempo, se lo cambiaron por cereales, y que ahora no sería el momento de que ellos se lo quitaran. Gracias.
estoy en primer año y 5 están leyendo, hay 2 en el grupo de segundo y tercero. Esos están hasta multiplicando y están en primer año. De a poco fuimos enseñándole que tenían que tener cuidados con ellos, que tenían que protegerlos, porque era importante proteger los árboles, que era bueno que tuviéramos un espacio donde ellos de repente pudieran jugar y estar tranquilos acá, sin destrozarlo. Y conseguimos esto. Aquí tenemos un coigüe. Este es un coigüe, que es un árbol muy especial porque no bota la hoja. Y queremos plantar ahora por toda la orilla. El que está florecido es el nuestro. Aquí tenemos un pino que era el único pino del sector que había. Este pino es muy especial porque la gente no lo conocía acá. Nadie tenía. Entonces nos dimos cuenta que sacándoles patillas podíamos reproducirlo. Y le empecé a dar a todos los vecinos de las patillas, así que hay unas partes por acá donde están medias escasas, está medio desvestido porque todos le han sacado patillas. Me han venido a pedir patillas y se los han llevado a sus casas. Y en las horas extras o los días sábados los chicos vienen y cortan el pasto. Ellas traen las plantas que tienen en sus casas para compartirlas acá también. Las rosas, por ejemplo, todas las flores que yo tengo, ellas me las han traído y las hemos podido plantar acá. Y fuimos el primer invernadero del sector. Después la gente de la comunidad comenzó a ellos a imitarnos igual y ahora la mayor parte de la gente tiene invernadero. Y ahora son ellos los que me convidan plantas a mí. Me mandan cilantro, tomates, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, recibimos una subvención del Ministerio de Educación, que es este año fueron 152.000 pesos. ¿En todo el año? Para todo el año. Entonces, con esos 152.000 pesos tenemos que hacer todo el mantenimiento del año. Le digo yo que si no fuera, por ejemplo, por el apoyo de los que tengo de los apoderados, no podría lograr todo esto. De repente estamos muy atrás manos, somos una escuela chica, a veces no muy tomada en cuenta porque tiene pocos alumnos. Los recursos se van siempre a las escuelas más grandes, donde hay más alumnos, más profesores. Y a nosotros nos llega muy poca ayuda. Es lo que hay nomás, como dice el réclame. Y tenemos que arreglarnos con eso. Tengo 15 alumnos actualmente. Estoy hace 4 años sola acá trabajando
y llevo 16 en el lugar. Comencé a trabajar el año 70. Después anduve paseando lejos por ahí, en un tiempo. Anduve fuera del país. Después volví y comencé otra vez a trabajar. Trabajé en una escuela particular y después comencé con la municipalidad cuando se hizo el traspaso. Se creó un liceo expertino. Educamos a los papás. Sacamos mucha gente con cuarto medio y eso mismo hizo que la educación de los niños subiera su nivel. Harto. Venían profesores de Temuco, venían de Cunco también y salimos adelante con esa gente. Y la otra son proyectos que hemos hecho para la comunidad. Aprovechamos, le ayudamos acá en que saliera el agua potable, porque esta es un ex asentamiento, una población de un ex asentamiento. Y esta escuela está creada en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Entonces, de las más viejitas que hay en la comuna. La comunidad del esfuerzo la forman cerca de 300 personas. Aquí hay una población que es como un rectángulo lleno de casas, con algunas oficinas también, porque hay oficinas de agua potable. Que es como un pueblito chico, es una comunidad que tiene luz eléctrica. Los caminos, usted los vio, que no son tan malos como se supone que son en el campo. Porque en estos momentos tengo exalumnos que eduqué hasta sexto año, que son aviadores. Tengo ingenieros también en estos momentos, profesores. Tengo una variedad de exalumnos que me siento contenta con lo que sembré. Y de ellos espero más. Y todos han seguido estudiando y les va bien. Se nota que la semilla no ha sido tan mala. Pero en la mañana llegan ellos, incluso llegan antes que yo. En ningún día yo antes saludaba a los niños cuando entraba a la sala y les decía buenos días generalizado. Pero resulta que encontré que era mejor el contacto físico, tocarse. Y ahora no, porque nunca los saludamos de buenos días, sino que hola, un beso. Ellos no entran a la sala si no me dan un beso, ni yo tampoco entro a la sala si no les doy un beso a ellos. E inclusive también el desayuno se les da antes de empezar las clases, cosa que ellos estén con sus energías puestas en lo que están haciendo. Hacemos hartas cosas que las he ido, con la experiencia las he ido viendo que son mejores. Yo sí que estoy contenta con ellos y con lo que hago. Así en un pueblo chico. Y como soy porfiada, sigo insistiendo en el mismo pueblo, porque no me gusta que me pasen a llevar. Entonces sigo ahí, luchando. A pesar que yo no tengo ningún color político, pero siempre estoy apuntada. Que si hago algo, porque lo estoy haciendo. Que si subo, porque subí. Pero, como le digo, yo soy testaruda en ese sentido y voy a seguir adelante igual. ¿Y tu papá fue perseguido? Sí. Por eso fue que salimos a pasear, acompañándolo a él. Con la hija mayor chiquitita, anduvimos fuera. Fue torturado. Esa parte mejor olvidarla. En el último informe que se hizo ahora, también entregué la información de mi padre. No sé lo que irá a pasar, no sé nada, pero ya se sabe eso. Y con las fechas, los lugares donde estuvo detenido, todo. ¿Ya murió ya? Sí. Es que a los 60 años las golpizas no son buenas. Ni la electricidad tampoco, ni nada. Soy la única profesora que puede contar cosas así, Cunco. Porque las demás colegas no han tenido problemas de eso. Yo, como digo, las discriminaciones las tuve de niña. Pero me defendía, me puse una coraza, peleé. Y aquí estoy. Te deseamos a ti un
Alicia como, lo siguió y el conejo se metió en un árbol que tenía un hueco y Alicia también se metió y cayó a un profundo hueco oscuro. Y se asustó y cayó en una casa hermosa y decía una bebida, bébeme, y unas galletas que se comieran. Y había una llave como abrir la puerta y salir. Ella la abrió y salió. Después vio al conejo de nuevo y se después lo siguió y el conejo fue a un castillo, fue donde una reina jugaba a la chueca y Alicia le dijo si podía jugar. La reina le dijo que bueno, pero si la reina le ganaba iba a tener que Alicia quedarse como esclava para ella para siempre. Y le dijo a Alicia si ella ganaba, ¿qué pasaba con la reina? Le dijo que la reina la dejaría que se fuera. Alicia le ganó y la reina no aceptó, no quería aceptarlo, porque siempre ella era la ganadora que ganaba en el castillo. Y tuvo que dejarla nomás que se fuera. Después siguió al conejo porque el conejo la ayudó a salir. Y después siguió al conejo y el conejo fue a un bosque a encontrarse con sus amigos y se los presentó a todos a Alicia. Después Alicia tuvo que correr para ir a buscar a su hermana porque ya se hacía tarde y tenía que irse a su casa. Todo eso. Inicialmente esto era fundo, fue expropiado, se transformó en asentamiento, luego fue parcelado, lo que significa que a cada familia se le entregó una cantidad de tierra. Muchos de ellos están, otros vendieron y se fueron. Y ya estoy trabajando prácticamente con los nietos de ellos. Son pocos, actualmente la matrícula es de 9 alumnos, porque a raíz de las razones económicas, natural, digamos, los matrimonios jóvenes se van, no se quedan. Y felizmente es un sector tranquilo, donde no hay grandes riquezas, pero tampoco se ve mucha pobreza. Todos son pequeños agricultores, se dedican también a la ganadería en pequeña escala, a la lechería. Por lo tanto, no es un ambiente malo para trabajar. Los niños son buenos. No hay situaciones de, digamos, de violencia. O sea, no sé, yo creo que es impagable eso, ver, por ejemplo, que uno puede aportar con un granito de arena a la patria, al país. Si yo cambio un niño de aquí, pucha, es una satisfacción. Pensando que a lo mejor el niño aquí, yo lo tengo 6 años, yo lo recibo de primero a sexto. Ya sale como con una base, al menos en formación valórica, y eso no los va a perder. Si yo aporto con eso, pues ya que me siento feliz. Yo, por ejemplo, el año pasado me llegó una familia y fue difícil para ellos. Fue difícil para ellos insertarse en el lugar. Ellos piensan que sintieron la discriminación, sobre todo en la sala. Porque son diferentes y les ha costado mucho adaptarse.
quizás por las condiciones en que llegan, porque realmente los programas estos ven... Les compraron la tierra, pero no les hicieron ninguna casita. ¿Ya? Entonces llegaron, llegan con 3, 4 niños chicos, ¿sí? Y hacerse la cuchita para vivir. No tenían primero nada de enseres, no tenían una cocina de ellos, no tenían nada. Entonces, obvio, ¿cómo venían al colegio ellos? En mal estado. Y tenían un fogón. Ahí sí que volvía la idea de que tenía usted del sur. Fogón, o sea, hacían el fuego en la tierra. ¿Y cómo llegaban ahí? De onda humo. Sobre todo si llovía, porque en esta zona llueve harto, y tenían que secar su ropita ahí al humo. O sea, el olor era insoportable. No era que ellos fueran los malos, sino que el olor que día eran rechazados por el resto de sus compañeros. Nadie se quería sentar ahí, no era culpa de ellos. Tampoco podíamos obligar al niño que aguantara ese hediondez. Entonces, siguen discriminando la misma situación en la... Ahora nadie veía eso, o sea, lo traían de una parte distinta, insertarlos ahí de rompe a, de lleno, digamos, una situación. El niño es el que tiene que adaptarse, el niño tiene que sufrir todo. Frente a ese programa le hizo una casita. Y ya a través de otro recurso le colocaron una cocinita. Entonces ya han mejorado ese aspecto. Y eso se notó, porque ya se terminó ese olor a humo. O sea, lo que es que son las condiciones que ya... El niño vive su realidad y es como es lo más. Ha mejorado eso. Sí. Porque no tienen ese amor a su raza. Porque fueron discriminados. Si un niño viene con problemas, por ejemplo, de aprendizaje, es lamentable, pero va a tener que recibir solo lo que yo le pueda dar. Le guste o no le guste. Y yo voy a poner solamente mi voluntad, porque tampoco, por ejemplo... Soy especialista en niños con aprendizaje, con problemas de aprendizaje. Entonces, es poner la parte buena de uno y la disponibilidad de la otra persona. Trabajar en conjunto con la mamá, con el apoderado, no hay otro. Para mejorar todas esas diferencias. Ay, yo lo aprieto este. ¿Tú me conoces? Sí. ¿Quién soy yo? Nelly. ¿Nelly? Soy señorita. Soy la señorita, ¿cierto? Sí. Mira. Este año, por ejemplo, recibí al más chiquitito de esa casa. Fue un show que el niño viniera al colegio. ¿Ya? Por la edad tenía que venir. La vino a dejar la mamá. El niño armó un berrinche ahí, lloraba, pataleaba, se agarraba de la mamá, no quería para nada. Cosa que en el común de los niños no se ve del sector, porque como me conocen, ellos vienen a visitar, como esta niñita de repente aparece, porque entonces me ven, mi cara no le es desconocida, pero para él sí, porque nunca me había visto, entonces no quería quedarse en la sala. Primero no me habló en marzo, abril, mayo, no hablaba, no solamente mí, ni a sus compañeros, nadie, no hablaba. No hacía absolutamente nada, no quería tomar el lápiz, no quería tomar un cuaderno, no quería nada. Incluso la primera oportunidad que se le... No venía a clase. ¿No? Con cualquier pretexto, él no venía. Que tenía que quedarse en la casa, que tenía que acompañar a la mamá. No tenía ningún interés por venir en la casa. Decía, yo no quiero aprender, yo no quiero. ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué? Entonces, chuta, fue complicado. Y como anécdota, por ejemplo, cuando vinieron los de la posta a hacer el examen a los de primero, él salió sordo, salió ciego, tenía todos los defectos. ¿Por qué? Porque él no, simplemente no respondía a lo que la enfermera quería, ¿no? Levanta la mano, a ver si tú me ves esta, levanta para dónde están las patitas. Él no hacía caso. Tenía sordo, tenía ciego. Y yo... No podía creerlo porque en apariencia es sano. Entonces le dije, ¿por qué no damos un tiempo a este niño? No puede ser que tenga todos los defectos. Tampoco hablaba. ¿Ya? Pero yo sí tenía información que en la casa hablaba. Entonces no era autista. No era autista. ¿No? Y su comportamiento en el núcleo familiar era normal. Jugaba con sus hermanas. Porque esa información se la había sacado yo a la apoderada. Era aquí. Era el ambiente que lo ponía tenso y él no hacía nada. Entonces,
¿Para qué me voy a tardar? Lo único que he logrado hasta ahora es que el niño hable. Que si yo le hablo, él me conteste. Que el niño tome el lápiz y haga algunas pategallos. Es lo único que logré. No, y que viniera a clase con gusto. Hay que venir a clase con gusto. Porque ahora, por ejemplo, yo le bromo, le digo, Samuel, mañana no vengas porque te voy a dar permiso a que falte. No voy a venir mañana a mesa. Lo único que logré. Yo me llamo María Soledad Belén Riquelme Roa. Estudio en la escuela G575. Voy en cuarto básico y tengo 9 años. Yo me llamo Caterine Janet Abello Villagrán, estudio en la escuela G575, tengo 12 años y nada más. Yo me llamo Constanza Elizabeth Malinado Coronado, vivo en Villarrica, estudio en la escuela G575 Las Margaritas, voy en quinto año básico y tengo 10 años. Yo me llamo Patricia Eliana Curiquio Vivallo. Estudio en La Margarita y mi escuela es G575. Tengo 10 años y nada. Yo me llamo Nicole Andrea Rodríguez San Martín. Mi curso es segundo año básico. Estudio en la escuela G575, La Margarita. Tengo 7 años. Yo me llamo Fabiola Abello Villarán. Tengo 7 años y vivo en Choroico. Voy en primer año básico. Yo me llamo Ignacio Troncoso Andrés Roa. Vivo en la Margarita, la escuela G 575 y estudio en la escuela de las Margaritas. Yo me llamo Samuel Urqueo Vivallo. Siete años tengo. Yo me llamo Hugo Alejandro Contreras Verdugo, vivo en Las Margaritas, estudio en la escuela G575 Las Margaritas, voy en tercer año básico, tengo 8 años y mi comuna es Cunco. Yo me llamo Ana Curiqueo Vivallos, estudio en la escuela G575 Las Margaritas y tengo 11 años. ¿Tú podrías saludar al mapuche? Sí. Salud. Mari Peñé. Mari Peñé. Me encontré este niño cuando al campo iba dormido. ¿Y ese? El 2. ¿Y ese? El
¿El 5? Aquí en este sector 15 años, pero como profesora 23 años. ¿Ya? He trabajado en otras localidades chicas y también en colegios que han tenido hasta octavo año. ¿Ya? Y bueno, acá tengo una matrícula de 8 alumnos. El colegio está ubicado dentro de una comunidad indígena y estamos a una distancia más o menos de 30 kilómetros de la ciudad más cercana, que sería Cunco. Tengo un centro de padres formado solamente por 6 apoderados. Yo permanezco durante la semana acá. Y bueno, el colegio también está integrado a un microcentro que está formado por 7 escuelas, donde nos reunimos una vez al mes y desarrollamos algunos proyectos. ¿Ya? El colegio cuenta con, en varios aspectos, tenemos una biblioteca de aula, un pequeño laboratorio. Los niños acá tienen su alimentación, que se entrega a través de la JUNAEF. Esto consiste en el desayuno de los chicos y en el almuerzo, ya que el colegio cuenta con jornada escolar completa. Yo creo que como profesora todos los momentos son gratos por el hecho de estar formando niños, ¿ya? Y por el hecho de trabajar en una escuela unidocente, uno lleva a los chicos desde primer año hasta sexto año. Entonces son varios años en que uno está compartiendo con los chicos y también con la familia de los chicos. Y por el hecho de estar en una comunidad pequeña, uno pasa a formar parte, a integrarse con todo lo que es la comunidad. Ya conoce las familias, sus trabajos. Yo diría que no ingrato, sino que es un poco el aislamiento que uno tiene cuando trabaja así como unidocente, porque no todos los días está en contacto con los demás profesores. ¿Ya? Solamente una vez al mes tiene la oportunidad cuando se reúne a través de las reuniones de microcentro. Y después el resto del mes uno tiene que trabajar sola. ¿Ya? Por lo menos cuando yo empecé a trabajar, la locomoción no llegaba así cerca del colegio, sino que teníamos que caminar varios kilómetros y todo eso lo hacíamos todos los fines de semana, ¿ya? Para llegar al colegio. ¿Ya? Pero ahora ya la locomoción nos deja cerca del colegio, entonces no es tan sacrificado. El fin de semana generalmente viajo a Temuco, donde tengo mi familia y mis otros hijos. ¿Ya? Sí. Que le sirve a uno para salir y tener contacto con otras personas, sí. Al menos con los familiares. Vamos a leer, ¿ya? Ustedes van a leer primero en forma silenciosa mientras yo atiendo ya a los niños chicos, ¿ya? Ya. Entonces, acá
revés en su cuadernito. Primero que nada, me van a formar ahí lo que es una decena. ¿Cuántos cubitos van a colocar ahí? 10. A ver, háganme eso entonces. ¿Ya? ¿Así por arriba? No, ahí lo mejor colocan así. Ya. 10 y 10. Háganme una decena ahí. ¿Ya? A ver acá, como nosotros estamos recibiendo multiplicaciones y divisiones, entonces ustedes van a sacar su cuaderno. A ver, ¿formaron la decena entonces? Ya. ¿Cuántos cubitos tuvieron que colocar para formar la decena? 10. 10, ¿cierto? Entonces tenemos que una decena está formada por... ¿cuántos elementos? 10, ¿cierto? Y si ustedes ahora... coloca ese grupito ahí, más este. ¿Cuántas decenas tienen ahí? 20. No, a ver, ¿cuántas decenas hay? 2, ¿ya? ¿Y cuántos elementos tienen si tienen 2 decenas? 20, ¿cierto? Ya. Ahora ustedes van a ir formando grupitos de 10 hasta que lleguen a 100. Ya tienen 2 y tienen... tienen 2 decenas y tienen 20 elementos. Entonces van a seguir formando grupitos acá de 10 hasta que lleguen a 100. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tienes acá? 10. Entonces ahí tenemos otro grupo de 10, ¿cierto? Ya. Eso. ¿Cuántos tienes ahí? 10. ¿Ya? Ya. Continuamos. Faltaría un grupito, ¿cierto? De 10 para hacer 100. Y formamos el 100 solamente con grupos de 10, o sea, con decenas. Si acá nosotros tenemos una decena, teníamos 10 elementos. Pero si tenemos 2 decenas, tenemos... ¿cuántos elementos? 20, ¿cierto? Porque juntamos 2 grupitos de 10, ¿ya? A ver, hagámoslas con cubitos de un color. Por ejemplo, 6 cubitos rojos más 6 cubitos azules. A ver... Ya. Y si tienen 6 más 5, ¿cuánto les da en total? A ver, cuenten los cubitos. ¿Cuánto les da en total? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Cuéntenlo con eso, ¿no? ¿Cuánto te da en total? 11. Entonces tenemos que 6 más 5, ¿cuántos son? 11, ¿cierto? Formen un grupito de 10. A ver. Con los mismos rojos. Formen un grupito de 10. ¿Ya? Acá tenemos otro rojo. ¿Ya? Formen un grupito de 10. A ver, ¿te alcanza? 10 más 4. Ya. A ver, ¿cuántos son? 10 más 4. 3. A ver, cuente bien, a ver. 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos son? 23. ¿Ah? 23. A ver, cuéntelos bien. 10 más 4. 14. ¿Cuántos son? 14. 14, ¿cierto? 10 más 6. A ver, ¿tendrán necesidad de cambiar los 10 que tienen acá para sumar 10 más 6?
¿Eh? No, es cierto, porque ustedes los 10 ya los tienen acá. ¿Cuál va a ser el grupito que van a cambiar? Es ese, ¿cierto? ¿Cuánto tienen que colocar ahí? 6. Coloquen 6. A ver, 10 más 6. A ver, hágalo bien. Ya. A ver, Jenny. Léame el problema que inventó ahí, a ver. Rosa compró 5 batidoras. A ver, más fuerte. Rosa compró 5 batidoras. ¿Cuánto te dio? ¿10 más 6? 16. 16, ¿cierto? Ya. Al sumar, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Están juntando cantidades, ¿cierto? Están agregando, ¿cierto? Le van agregando. ¿Ya? A ver ahora, vamos a hacer todo lo contrario. En vez de agregar, le vamos a ir quitando, ¿cierto? O sea, van a resolver sustracciones. ¿Y cuál signo es el que van a usar ahí? Menos. El signo menos. Entonces, van a decir ustedes, supongamos que estas son manzanas, ustedes tenían 10 manzanas. ¿Cuántas tendrían que sacar para regalar? 5, ¿cierto? ¿Y cuántas te quedaron? 5. Ya está. A ver, ahora supongamos que estas son pastillas. Ustedes tienen 15 pastillas. A ver, formen un grupito de 15 pastillas. No importa que sean de otro color, ¿ya? Porque las pastillas pueden ser de varios colores. 15 pastillas. Ya. Tiene 15, ¿cierto? 15 pastillas. De esas 15, ustedes van a sacar 7 y se las van a regalar a una amiga. ¿Con cuántas van a quedar ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tú con cuántas quedaste? Con 8. ¿Y tú quedaste con 9, me dice. Tenías que tener 15. A ver, cuénteme si están las 15, a ver. Fuerte, cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Hay uno de más, ¿cierto? Ya. Ahora saque la cuenta. Si tiene 15, regala 7. ¿Con cuánto va a quedar? Ya. 6, 7, 8. ¿Con cuántas quedas tú? 8. Con 8, ¿cierto? Entonces lo que significa que 15 menos 7 son... ¿Cuántos son? 8. Hagan el grupito de 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 20. 20. ¿Cuántas tienen? 20 pastillas. De esas, ustedes van a sacar 9 y van a regalar. ¿Cuántas les van a quedar para ustedes? 9. Ya saquen las 9 que van a regalar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ya, tú tenías 20 y regalaste 9. ¿Con cuánto quedaste tú? Con 10. Con 10. Y tú tenías la misma cantidad, 20, y regalaste 9. ¿Con cuánto quedaste? 10. 10. Hagámoslo de nuevo. A ver, coloquen bien las 20 pastillas que tenían. Que tengan justo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ya. De esas, ustedes van a regalar 9. Saquen las 9 que van a regalar, a ver. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, cuente bien ahora con cuántas quedan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya sacó las 9 que va a regalar. ¿Cuántas te quedaron para ti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
6, 7, 8, 9, 10. ¿10? Quiere decir que entonces tú no tenías 20, que a ver, contemos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ahora están las 20. A ver, saca 9 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. A ver, ¿con cuánto quedaste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eso es. Entonces tenemos que 20 menos 9 son 11. 11, ¿cierto? ¡Hola, loco! Sí, y otra de acá cerca del sector, la Esmeralda, también se cerró. Y creo que para el próximo año se van a cerrar dos más. Sí, dicen de que probablemente una de las escuelas que está en proyección de cerrarse es esta, para el próximo año. O sea, ya no existiría la escuela. ¿Y los niños dónde se integrarían? Los quieren integrar al Liceo Municipal de Los Laureles, donde se hizo un internado con alta capacidad de alumnos. Yeah. Quieren ver la posibilidad de trasladarlos para allá. Entonces, parece que va a desaparecer también la escuelita esta. Los profesores tenemos que ser reubicados en otras escuelas, o en escuelas grandes, como van a jubilar algunos, ahí vamos a ser reintegrados. Ahí nos van a ubicar para no quedar sin clase y otros, bueno, los profesores que están a contrata van a tener que desaparecer también, porque van a tener que emigrar a otro lado por trabajo. Porque ahí dentro del sistema profesores a contrata. Ya con 5 alumnos no es rentable para el municipio. Entonces ellos ven esa situación porque cada año el ministerio está exigiendo más cosas al establecimiento y donde no se está generando dinero, no se financia el establecimiento. ¿Qué quiere? De las ya, vayan despacito, entonces ya. Después la cantamos. Ya, pero vaya, salen sin por ahí también. Este es el hall de acceso. Ya. La oficina del director. Comedor. Sala de estar. Son todos dormitorios, ¿no? Claro. Eso es lo que falta completar. Muy bien. Acá
semana. ¿Cómo han estado? Muy bien. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ah. Informar todo lo que se habló ayer en la reunión. ¿Por petición de Don Oscar? Eso, Don Oscar, como él vino, entonces nos dijo que íbamos a empezar y empezamos ya en ese momento. Y yo di información acerca de la reunión y las colegas acá me colaboraban con lo que podía haber sido. Que todos saben la hora de reunión. Yo ahora iba a salir cuando había más o menos las 12 saliendo y me acordé. Cuando ella llegó, yo estaba como en cuarto básico, pero igual me gustaba cuando escribían en la pizarra, así, y eso me llamó la atención, igual por eso estudié pedagogía, enseñar a los niños los detalles, las cosas, eso. Me gustaría ser cuando grande doctora. A mí me gustaría ser veterinario. A mí cuando grande me gustaría ser contador. Ser carabinero. A mí cuando grande me gustaría ser veterinario. A mí me gustaría ser carpintero. A mí cuando grande me gustaría ser carabinero. A mí cuando grande me gustaría ser veterinario. A mí cuando grande me gustaría ser futbolista. Bueno, a mí cuando grande me gustaría ser detective. A mí cuando grande me gustaría ser médico. A mí cuando grande me gustaría ser mecánico y electricista. A mí cuando grande me gustaría ser futbolista. A mí cuando grande me gustaría ser carabinero. A mí cuando grande me gustaría ser parvularia. A mí cuando grande me gustaría ser profesora. Yo quiero ser policía. A mí cuando grande me gustaría ser doctora. A mí cuando grande me gustaría ser profesor. A mí cuando grande me gustaría ser carabinero. Cuando yo sea grande me gustaría ser Cuando yo sea grande me gustaría ser doctor. Cuando grande a mí me gustaría ser carabinero. Cuando yo sea grande quiero ser
Bombero. Yo cuando grande quiero ser dentista. Cuando grande me gustaría ser bombero. Cuando grande quiero ser... médico. A mí cuando grande quiero ser militar. Porque mi abuelita tiene una escopeta.